Necesito. Hello, hello, hello. Hello, can you hear Hello, me? teacher. Good evening, teacher. Hello, good evening, welcome. Thank Good you, evening, nice. teacher. Good evening, hello, welcome, thank you. Good evening, Jennifer, sounds like a remix. Nice, welcome, thank you for being on time. I know it's Friday, but we have class, right? So, ya habíamos quedado ahí, alguien mandó un mensaje erróneamente hace unas par de horas diciendo que no había clase, y yo, ¿cómo? Si ya habíamos quedado, ¿verdad que sí? Entonces les escribí a ellos que estaban equivocados y ahí fue que rectificaron, pero sí, algunos rápido cuando vieron el mensaje ya iban con la chancla para la calle, ¿verdad? Conociéndolos, ay, dije yo rapidito escribí porque dije estos niños capaz ya van allá para la playa, dije. Entonces es viernes y el cuerpo lo sabe, teacher. That's why, Luis. En usted pensé primero que está poniendo el sombrero, dije yo, que va para la playa. Así es que por eso yo rápido dije no, no, hay un error ahí, sí hay clase. Y este, y ya le escribí al jefe del que escribió en el mensaje. Mire lo que me dijo ahí el de administrativo. No, me dijo, usted tiene clase. Ya le voy a decir que corrija. Váyale. Pero, ni modo, le deshice los colochos a algunos ya. Lo veía yo que no, teacher, como yo, dijeron que no, entonces ya iban a poner ahí las excusas. O capaz me iban a decir, no, no voy a encender la cámara. Y ahí al fondo el gran ruido de discoteca. Es que estoy trabajando, ¿ja? Ya conozco al pueblo yo. Pero bueno, ni modo. Así que pongan cámara para ver si es cierto que están en la casa. Bueno, Jorge está salvado porque él siempre pone fondos de pantalla, pero algunos ponen ahí fondo de pantalla para que no sepamos a dónde está realmente. Para que no sepan dónde estoy, teacher. Exacto, y al fondo en la playa está Jorge, y al fondo está la playa. Y pone eso para camuflajear ahí la imagen. Bien. Bueno, vamos a hacer esta sesión. Prácticamente estamos iniciando la última semana. So, quiere decir que en esta semana deberíamos de empezar ya la sección 5. Prácticamente es la última y obviamente el examen final que aparece cuando usted complete la sección 5. Entonces, sí, ¿verdad? No es la última semana, pero ahora la estamos iniciando, ¿okay? Oficialmente, ya que la próxima semana vamos a tener sesión lunes, martes y miércoles. Y vi ahí en el mensaje de administrativos de inglés corporativo que dijeron que para el martes querían todo finalizado. Entonces, hay que avanzar en el fin de semana lo más que pueda para que entre lunes y martes usted ya sea poco lo que le haga falta, ¿ok? Recuerde que en la plataforma usted puede ver el progreso, ¿correcto? Ahí usted, hay una pestaña donde dice progreso y ahí usted puede ver el porcentaje. Yo creo que también ahí le muestra al poner el mouse sobre el progreso si hay algo malo, cuál es el error, qué es lo que usted debe de cambiar. Usted sabe cómo va. Yo la otra semana voy a dar un vistazo el progreso como a mí me aparece por cada uno de ustedes. Espero, ¿verdad? Que esté finalizado el día. Lunes lo reviso yo, pero usted tiene hasta el martes para finalizar,
porque si no el día miércoles a usted le toca quedarse aquí, ¿verdad? En vela, conmigo hasta que finalice. Entonces, para evitar eso, usted sabe que ellos están exigiendo para el día martes. Si usted para el lunes lo tiene, qué bueno. Ok, so, entonces, jueves es asueto, right? It's a holiday, so, at Independence Day, so no class, right? So, usted estamos finalizando miércoles, ok? ¿Cuál unidad dijo, Miss? Section number 5, and okay. Also the final exam. Ahí después okay. Que usted finalice la sección 5, seguidamente viene el examen final, y eso tiene que estar completo. Bien. Ok, gracias. Nice. Vamos rápidamente a pasar a asistencia para poder dar inicio. Quiero ver si logramos terminar la sección 4 nosotros ahora para que la otra semana nada más nos quede la última sección en lo que es el manual. Bien, let's see, today is Friday, right? It is Friday by Rio. So today is Friday the 9th, right? So please let me know if you are here. Andrea Gabriela? Present, teacher. Thank you. Carlos Edgardo? Carlos Edgardo, no. Edwin Edgardo? I'm sorry. Carlos Edgardo, no. Then we have Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth, no. Present, teacher. Ah, okay, thank you. Edwin Edgardo. I'm here. Thank you, Edwin. Nice. Let's see, next it's Elsie Patricia. Present, teacher. Thank you. Eric Omar. Present. Thank you. It is Janet. It is Janet. No. Jessica Sarai. Jessica Sarai. No. Jorge Alberto. Present, teacher. Thank you. Jose Alexander. Jose Alexander. Present, no. Teacher. Ah, ok. Thank present, you. Present. Nice, nice. No se me pierda, José Alexander. Carla Lisette. Present, Carla. Teacher. Thank you. Carla Stephanie. Present, teacher. Nice. Leticia Aide. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Nice. Luis Eduardo. I'm here. Nice. Mayra Xiomara. Present, teacher. Thank you. Marixa Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Nelson Radimiro. I'm here, teacher. Nice. Rosa Karina. Rosa Karina. No. Santos Carlos. Present, teacher. Thank you. Sarah Elizabeth. Present, teacher. Nice. Sofia Michelle. Present. Thank you. Sonia Rebecca. Present. Thank you. Toyita Eunice. Present, teacher. Thank you. Wendy Paola. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yvette. Jocelyn Yvette. Jocelyn se me pierde por ratos. Bien, let's see, ¿quién me dijo aquí? It is Janet. It is Janet. Teacher, no me mencionó. Sí, es cierto, Jennifer, déjeme ver. Ya le activé Iris Janet ahí audio. No sé si lo puede activar. Bien raro porque aquí no tiene bloqueo Iris Janet del audio. Aquí está para... Sí, no tiene ningún bloqueo de audio, bien raro. Verifique ahí cómo es que se ha conectado. Jennifer, Tatiana,
Pero creo que sí le puse asistencia a Jennifer, ya la había visto, pero no sé por qué no lo mencioné. Jennifer, está bien, Tatiana. Gracias. Sí, y aquí está, bueno, Rosa Karina, no. Jessica Sarai. Bien, vamos a validar igual al final. Jocelyn, no, ¿verdad? No está. Porque no sé por qué. It is Janet, sí, le puse asistencia. ¿Dónde está? It is Janet, sí. Bien, so let me share the screen because we are going to continue with the topic, okay? One more time as a recap, right? We are in the section about simple past, okay? So estoy haciendo un medio resumen, okay, de lo que hemos visto, right? So this is a simple past, okay? El pasado, yo voy a usar este tiempo gramatical, dijimos, cada vez que yo quiero decir algo que ya pasó. Ya lo hice, ya fue, ya terminó. Ok, lo que yo hice ayer, lo que no lo estoy haciendo ahora, lo que yo hice la semana pasada, no lo estoy haciendo ahorita, lo que yo hice el año pasado, no lo voy a hacer este año, no lo voy a hacer mañana, algo que ya terminó, ok. Más adelante ustedes van a ver un tiempo gramatical que es el present perfect, ok, el presente perfecto. En este presente perfecto, ahí vamos a ver algo distinto, ok, pero a eso no hemos llegado. Ahorita usted tiene que tener claro que simple present is for the events that are already gone, ok, es decir que ya murieron, ya expiraron. Usted se comió la hamburguesa ayer, no ahora, eso ya pasó ayer. Usted, ¿qué? Estudió ayer, usted hizo la tarea el mes pasado, usted fue de vacaciones el año pasado, qué sé yo, ¿verdad? Pero no es en el momento, no es ya, ¿ok? So, now, did is the auxiliary that it's for the past, right? Eso ya lo mencionamos. Siempre que yo vea el did como auxiliar, quiere decir que esa pregunta es en pasado. ¿Qué comiste? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién fuiste? Todo es en pasado, ¿ok? So, now, we mentioned that there are two types of verbs, right? Eso es lo que usted tiene que tener bien clarito en esta sección, en esta unidad. Hay dos clases de verbos, ¿ok? In English, right? In English, we have two types of verbs, ¿ok? We have the regular verbs, and we have the irregular verbs, okay? Regular verbs, irregular verbs. Los verbos regulares son más poquitos. Los irregulares son la gran mayoría. Hay más irregulares que regulares, okay? Quiere decir que la regla gramatical que nosotros mencionamos, esa es solamente para los verbos regulares, okay? Verbos regulares, los verbos irregulares no hay regla gramatical. Eso quiere decir que yo los debo de estudiar, yo los debo de repasar para memorizármelos, porque no hay una regla que me diga, ah, póngale una D, ah, póngale una ED. Esa regla aplica nada más para los regular verbs, ok, y mencionamos ahí que la gran mayoría de verbos, a la gran mayoría de verbos que son regulares, les voy a agregar la ed, ok, y ya el verbo está en pasado. Now, we mentioned that if the verb ends in a letter e, so we need to add just the letter d, ya termina en una e, solo le agrego la d. Also, we mentioned that we have some verbs that ends with a consonant plus y, okay, so we have to change the y into an i, and then we add the ed. Si termina en consonante más y, cambio la y por una i latina y agrego el ed. Pero, ¿qué pasa si el verbo termina en vocal más y? Okay, so we don't change the letter j, okay, dejamos la i latina, la y, I'm sorry, y agregamos la ed.
Y el último mencionamos que there are some verbs that are like a single consonant, que dijimos que son como los verbos cortitos que solo llevan un sound, una sílaba, como nosotros decimos en español. Entonces, en estos verbos lo que yo voy a hacer es duplicarle la última consonante. Le duplico la última consonante y agrego ed. Eso mencionamos en los regular verbs, ¿ok? So, then we mentioned the irregular verbs. Estos verbos dijimos que son un poquito más numerosos, hay más irregulares que regulares, y en este tipo de verbo no hay una regla, ¿ok? ¿Por qué? Porque el verbo cambia totalmente. Hay algunos verbos que son lo mismo. Por ejemplo, el verbo cut, cortar. Cut, cut, cut. ¿Ok? En los, tres opciones, ya sea presente, pasado o participio, es igual. Y es un verbo irregular, ¿right? Pero hay pocos verbos así que es lo mismo. La gran mayoría, el 90% de los verbos, cambia. ¿Ok? Cambia. No es lo mismo. ¿Ok? Y acá yo les hacía la recomendación de estudiar los verbos en las tres columnas, ¿verdad? Horizontalmente, no solo quedarme, yo me voy a aprender solo el pasado ahorita, el presente, el participio me lo aprendo después. Podría ser, pero yo, mi recomendación es hacerlo de una vez, porque ahí pues, de una, pues como decimos usted, está memorizando. Cuando llegue allá y le pidan y le digan, mire, este es el present perfect, usted ya tiene ese tipo de verbos en su mente, ¿ok? So, entonces, eso es lo que dijimos, right from the irregular verbs, that we have to memorize the verbs, ¿ok? So, we mentioned the verbs like get, got, gotten, take, took, taken, los que les pregunté ayer, ¿verdad? So, go, went, gone, have, had, had, be, was, were, been, and so on and so on. So I already shared with you a list of verbs so you can practice, right? So, lea la lista, ande la lista ahí con usted, trate de descargarla en su teléfono, tómele captura, yo no sé cómo, pero ande la lista, véala de vez en cuando, vaya 5 por 5, yo no le digo, mire, memorize 100 verbs in once, right? A la primera, de un solo, no. Vaya 5 de 5 en 5. Hoy lunes veo estos primeros 5, me los aprendo, me los quedo. Martes los otros 5 y así sucesivamente, ¿ok? A modo que at the end, so you need to get all the bursts. So we have a homework, right? So remember, homeworks are extra, right? Yo no le puedo regañar a nadie ni obligar a alguien que haga algo fuera de la plataforma, más sin embargo hay actividades que pues el tiempo se sabe no es mucho y no alcanza, ¿verdad? Como para hacer tanto. So, this case, so we have this activity. So, you supposedly that you already write 5 things you did and 5 things you didn't do last weekend, okay? So, let's start with... let's see. Thank you, Nelson. So, read your 5 sentences about things you did last weekend or last week. Okay, teacher. I write 5 sentences. The first say, I ate my dinner during the class. I used my phone. I ran in the park. I play the guitar. I saw a movie. Perfect. I saw a movie. I saw a movie. Okay. Nice. I didn't eat. Sería lo contrario. I didn't eat my dinner during the class. I didn't use my cell phone. I didn't run in the park. I didn't play the guitar. I didn't see a movie. Okay, perfect. So, ahí usted básicamente combinó las mismas, right? Like positive and negatives, okay? Very good. Nice.
Thank you. Let's see. What about you, Carla Stephanie? I got up at 5 a.m. I took a bath. I went with my daughter to her school. I cooked kitchen for lunch and I did my homework. I didn't wash the dishes. I didn't take my pet for a walk. I didn't put on makeup. I didn't wash the clothes. I didn't make dinner for today. I bought pupusas. Okay, I bought pupusas, right? Nice. Yes. Okay, perfect. So nice. Vamos bien, ahí usted sabe que positivo usted va a estar prácticamente usando el verbo en pasado. Negativo, tengo auxiliar y eso ya lo dijimos, lo repito una vez más para que nunca se le olvide. Cuando yo tengo el auxiliar did en este caso, el verbo no cambia, ¿ok? Yo digo I saw a movie. Yo vi una película, pero yo no la vi. I didn't see a movie, ¿ok? So, esa es la gran diferencia, ¿ok? Ahí les estoy compartiendo una imagen de la estructura. Recuerde, así como lo vimos allá en el presente simple, usted en el pasado simple debe formular oraciones positivas, negativas y preguntas. En este momento ya vamos a ver la de la pregunta, no lo hemos visto, pero ahí les mando. Mire, ese patrón usted lo debe de aprender, ¿ok? So, positive, we have the subject, we have the verb, and the ed, ¿ok? Ese ed means pasado. Usted sabe que no a todos los verbos le voy a poner ed, eso ya lo mencionamos, pero ahí en la imagen cuando nos pone ed means simple past, ¿ok? Que el verbo debe de ir en pasado. Y creo que más adelante acá vamos a ver expressions, ¿ok? Time expressions, así como hemos visto con el going to. ¿Se acuerdan que decíamos mañana, el otro mes, el otro año, la otra semana? So, la time expression que usamos debe de ir acorde al tiempo gramatical. En este caso, todas las time expressions que usted puede usar son yesterday, last week, last month, last year, a few hours ago, 2 days ago, 3 weeks ago, todo en pasado, ¿ok? Las time expressions. Luego tenemos el negative sentence, ¿ok? So we have the subject, we have the auxiliary, didn't, que es el negativo, el verbo, mire, va en la forma base, y la time expression, que obviamente siempre va a indicar pasado. Then we have the questions, okay? Then we have the question, and we have the question with the auxiliary did, plus the subject, plus the verb, in base form. Y el question mark, okay? Eso es importante, okay? En la pregunta, como tengo el auxiliar, el verbo no cambia. Prácticamente usted se va a mentalizar que el verbo usted lo va a cambiar solamente en la oración positiva, okay? Bien, vamos a ver. Vamos a ver, Edwin Edgardo, ayúdenos usted con sus oraciones, positive and negative, please. I went to work yesterday. I saw TV on Sunday. I drank coffee in the morning. I canceled my Netflix subscription. I brushed my shoes. I did not go to work yesterday. I did not see TV on Sunday. I did not drink coffee in the morning. I did not cancel my Netflix subscription. I did not brush my shoes. Okay, okay. Nice. Very nice. The last one. Yo sé que todos quieren, ay, que me pregunte a mí, ¿verdad? Pero el tiempo. Vamos a preguntarle a Elsie Patricia. No se enoja Elsie si no le pregunto. Teacher, las cinco positivas, o sea, las cinco negativas y las cinco no negativas. Yeah, positive and negatives. Okay.
Ah, okay. I did went to supermarket for my weekend shopping. I did wash my clothes at home. I did went to the church on Sunday. I did went to a birthday party. I did took a business breakfast with my co-workers. I didn't went to the gas station this week. I didn't prepare a project that I have on hold. I didn't went to the theater. I didn't went to the mall, even that I really need to. I didn't go to work. Mm-hmm. Okay, so nice. Elsie, don't forget that when you have an auxiliary, en todas las negativas, Elsie, usted tiene el auxiliar didn't en negativo. Por lo tanto, el verbo siempre va a ir en la forma base. Ok, I didn't go. I didn't went, no se puede, ¿ok? Porque went es el pasado del verbo go, ¿ok? Verifique los verbos en las negativas, ¿ok? Acuérdese, eso es igual que allá cuando hablamos en el simple present, ¿verdad? Que usamos el do y el does. Dijimos que cuando yo tengo el do o el does, el verbo va en la forma base, no le quito ni le pongo. Ok, so lo mismo acá en el simple past. If I have the auxiliary did or didn't, the verb will be in the base form. Ok. O sea, teacher, que cuando va el didn't, automáticamente siempre va go, no tiene que ir el went. Exacto. I didn't go. ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar ahí. Si yo quiero decir. Yo fui a trabajar, ahí sí, I went to work yesterday. Pero yo en negativo, yo no fui a trabajar ayer, I didn't go to work yesterday. Okay. Nice, perfect. So because of the time, we need to continue, okay? Pero espero que todos tengan ahí sus oraciones, es una práctica, okay? So let's continue with the simple past yes, no questions, okay? Siempre, vimos ahí tenemos ya la estructura, okay? Yes, no questions. Vamos a ver quién se acuerda. Vamos a ver, Toyita Eunice. Why they are called yes, no questions? ¿Qué dijimos de eso? ¿Por qué se llaman así, yes, no questions? No, teacher, ayer no estuvo, disculpe, teacher. Bueno, la vamos a perdonar, pero esto no lo dije ayer, esto lo hemos dicho en módulos anteriores. Jorge, ayúdenos, por favor, Jorge. No me va a decir que no sabe, Jorge. No me acuerdo, pero sí lo sé. Es diferente. Teacher, es para... Yo. In English, Elsie. No me equivoco, es para respuestas cortas. Okay, yeah, they are short answers, okay? But they are called yes, no questions because the answer will be yes or no. Eso lo hemos visto, lo hemos mencionado. Se llaman así porque casi siempre usted va a decir sí o no, okay? Yeah, Nelson, they are short answers. O sea, como yo le he dicho, ¿ya comiste? Sí. ¿Estás feliz? No. O sea, usted me está contestando lo que yo le estoy diciendo, lo que le estoy preguntando, pero entonces, de una manera corta. Ahora sí, teacher. Corta. Ah, ok. De una manera corta, ok. So, one more time. Yes, no questions. They are called yes, no questions because the answer will be yes or no. Ok, so ya vimos las WH questions, ya le voy a preguntar cuáles son esas, ok. So, las WH questions son las otras, estas son las yes, no questions. En esta, usted busca nada más que la respuesta sea sí fui, no fui, sí, no. Ok, usted orilla a la persona que le diga sí o no, ok. En las WH questions ya vamos a ver qué es otra cosa, ok. So, veamos, simple past. Horas, preguntas en el pasado simple, pero con el did, es decir, que la respuesta va a ser un sí o un no.
Carlos Santos, ayúdeme con la first one, the first question and the answer, please, right here. Have a good summer. Yes, I did. I had a great summer. Perfect, okay. Nice. Si se fijan aquí, nos da, digamos, no es una respuesta corta, él nos complementa. Pero si yo le digo a cualquiera de ustedes, hey, did you have a good summer? Y usted me dice, yes, I did. Usted me está contestando. Probablemente es una persona que no quiere dar más detalles. O sea, me preguntó que si tuve un buen fin de semana, sí. O me dice, no, I didn't. Me está contestando. Acá ya le ponen ellos un complemento. Mire, I had a great summer. Fíjese bien. Acá, yes, I did, or no, I didn't. Está bien. Pero ya en la respuesta, mire, sujeto, verbo en pasado y el complemento. ¿Ok? Yo no, como la pregunta viene en pasado, yo no puedo decir I have. Jamás, porque están usando el did. ¿Ok? Desde que yo veo el did en la pregunta, ahí ya me está diciendo, yo debo de responder en pasado, porque me está preguntando si yo tuve, no si tengo ahorita, si yo tuve, ¿ok? Sí, I had a great summer, ¿ok? The next one, Sara Elizabeth, ayúdeme con la lecture right here, ¿ok? Read. Did you play volleyball? No, I didn't. I play tennis. Perfect. Thank you. Did you play a volleyball? No, I didn't. Ok, ahí mira, hasta hay un punto, ¿verdad? Que ahí termina la respuesta, pero ahí le complementan. I played tennis. Ok, vean acá en la pregunta, si ven como en negrita las palabras, ¿verdad? Miren la pregunta, acá el verbo está en la forma base. ¿Por qué? Porque aquí tengo un auxiliar. Ok, pero miren la respuesta, el verbo está en pasado, ¿por qué? Porque aquí no hay auxiliar, y ese didn't, ah, esa es otra oración, miren, aquí hay un punto, ok, esta es una oración y esta es otra, ok, por eso acá el verbo siempre está en pasado. Teacher, so, go ahead, Paola. I have a question. Uh-huh. This is example, el didn't. O sea, siempre lo estamos utilizando. Ella explicó, usted que son dos oraciones divididas por el punto, pero por ejemplo, usted me responde, no, I didn't, se queda, hace la pausa y luego me responde, I played tennis. O sea, siempre sería utilizando el played en pasado, a pesar de que usted ya me respondió con el didn't. Exacto. Ya, yeah. Aquí yo le respondo, no, I didn't. Y es una respuesta válida, pero yo quiero complementarle qué fue lo que jugué. No jugué voleibol. So yo le digo, I played tennis, ¿ok? Este es como un extra information que yo le estoy dando. No le puedo decir, I play porque no estoy jugando ahorita. O no, acuérdese que el verbo en la forma base dijimos que en el presente simple que es para everyday activities, routines. Eso lo vimos allá en el módulo 2. Entonces, si yo vengo y le digo, I played tennis yesterday, no va. Ok, ahora si yo le quiero complementar y cambio el sentido de la conversación, ahí sí, pero yo tendría que decirle, no, I didn't, because I play tennis like every weekend or like every, ¿me entiendes? O sea, pero ya no estoy hablando de pasado, sino que yo le estoy agregando y dándole una explicación a usted que yo juego tennis todos los días, todos los fines de semana, pero ya ahí no es pasado, estamos hablando de presente simple, ya no voy a decir yesterday, ya no voy a decir last summer, voy a decir que todos los días, todos los fines de semana, qué sé yo, ¿ok? O sea, nos okay, estamos cambiando de tiempo gramatical. Nice. So, let's see, the next one, Marixa Elizabeth. Ok, teacher. Did Erika like her vacation? Yes, she did. Did she like it a lot? Okay. She liked it a lot. She liked it a lot. Nice. Did Erica like her vacation? Okay.
Yes, she did. Okay, she liked it a lot. So, algo que no les he mencionado, pero creo que ya lo determinaron, es que lo bonito del did es que es para todos los sujetos. Did he, did we, did you, did I, did she. Para todos es el tiempo quizás de lo más fácil, el pasado simple, ¿ok? Porque el did es para todos. Allá en el simple present, no, allá dijimos que we have do and we have does. Y mencionamos cuáles son los sujetos para el do y cuáles son los sujetos para el does, right? Ya dijimos eso allá. Entonces acá, olvídese, hey, ¿cuál es la auxiliar en pasado para un he, para un she, para un it? Para todo el mundo es did. ¿Ok? Sea fulanito, sutanito, sea uno, sea dos, sean cuatro, sea un él, un ella, una cosa, un animal, lo que sea, todos somos did. ¿Ok? Nice. The last one, the last one. Vamos a ver, ayúdenme por favor a Luis Eduardo. Ok, teacher. Did Erica and her sister go to Colorado? No. They didn't. They went to Arizona. Okay, nice. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. Okay, nice. So let's do the activity. Complete the conversation, then practice with a partner. Okay, so vamos a intentar completar. Está facilito. Mire, acuérdense que acá el did es para todos, ¿verdad? Aquí no hay problema si es el sujeto cualquiera que sea, porque para todos es did. ¿Qué es lo que usted tiene que fijarse? Es si la oración está en pasado, obviamente yo debo de transformar el verbo a pasado. Y estas son preguntas, ¿ok? Entonces, cada vez que hay un punto, dijimos que es una oración. Ok, hay otro punto, inicia otra oración. Ok, so vamos a tratar de hacer esto un poco rápido porque el tiempo ya se nos fue más de la mitad. Vamos a crear 5 grupos nada más. Ok, les voy a compartir la imagen al grupo de WhatsApp por si alguien no tiene a la mano el manual para que lo vayan viendo. Ok, so. So what we are going to do, basically complete the questions, okay? Questions and answers, okay? ¿Estamos claros con la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Yes, nice, bye. Tratemos de hacerlo en 4 minutos, máximo 5, okay? Y como usted, lo voy a sacar y a quien le toque el último, pues, ahí que Dios le acompañe, ¿va? Por si no les alcanza el tiempo, pero tenemos que avanzar, terminar ahora la sección que tenemos ahorita, la 4. So let's do it right now.
Hello, hello, welcome back. Bien. No sé teacher. Si terminaron, pero bueno. No, nosotros teníamos una pregunta que esa si no la resolvimos antes, decía que go out, o no sé cómo se dice ahí, si no. That would be the same, went out. La verdad que sería went out. There you go. El out es nada más como un una ayudante. Exacto, una preposición para el verbo, pero el verbo siempre va a ser go. Ok, nice. Déjenme compartir la pantalla otra vez. So, let's see, let's start. Vamos a ver, Linda Beatriz, start with the first one, number one, letter A and B, please. Do you have a good sooner? Yes, I did. I have a grip. Summer, I use relax ed. Okay, nice. So let's see, it says right here, did you have a good summer? Okay, it's el ejemplo, right? Yes, I did. I had, right? H-A-D, I had pasado a great summer. I just relaxed. Okay, ed, regular verb, right? Nice. Continue. Vamos a ver. ¿Quién no le hemos preguntado? Sofía Michelle, continue, please, with the number two. A and B, los dos. Okay. Did you go anywhere last summer? No, I didn't. I stayed here. But my friends visited me. And on the weekends, we went out a lot. Hey, perfect. Very nice, Sofía Michelle. Did you go anywhere last summer? No, I didn't. I stayed here, but my friends visited me. And on the weekends, we went out a lot. Nice. Let's see, Toyita, Eunice, the last one, the number three, A and B. Okay, teacher. Did you take any class last summer? Yes, I did. I take tennis lesson. And I did play tennis every day. Okay, Toyita, la question is okay. Okay, did you take any classes? Está en plural, right? Any classes last summer? Hasta ahí estamos bien. Okay, la respuesta es this. Yes, I did. Okay, so ¿cuál es el pasado del verbo take, Toyita? Le falta la D. No, este es un irregular. Okay. I took tennis lessons and I played, okay? Played every day. So there you go. Nice. Vamos, Carla Lisette. The last one, number four, A and B, please. Sería, did you speak English last summer? No, I didn't, but I read it English books and I watched English movies. Okay. Nice, Carla Lisette, right? So, did you speak? Okay, speaking, ya me le pone ahí el ing, okay? So, el verbo tal cual está ahí en paréntesis, así va, okay? Did you speak English last summer? No, I didn't, but I
¿Cuál sería la pronunciación del verbo read in past? Read. Read. Read present. Ajá. Pero no es igual que en past. En pasado. Read también. No change speeches. Se escribe igual, ¿verdad? Pero la pronunciación varía un poco, ¿ok? Read, read, English, ¿ok? Yo leí inglés, books, English books. Y el último estamos bien, Lisette, ¿verdad? And I watched ED, right? This is a regular verb. English movies. Bien. Estamos más o menos ahí bien. There you go. So we have the last part right here. Todavía nos hace falta. Aquí está lo que yo les decía. Mire, siempre vamos a usar expresiones que complementen este ejercicio. Si ustedes lo pueden hacer, estaría bueno. Pero aquí están los verbos y aquí están los complementos. Pero ya el tiempo ahorita no nos va a alcanzar para lo que quiero cubrir, pero bueno. So, mire, did you last summer, ok? So, aquí hay unos ejemplos de cosas que usted puede completar para hacer un párrafo. Aquí en teoría usted debería de preguntar, did you go anywhere interesting last summer? Did you see any movie last summer? Did you work last summer? And so on and so on. Bien, ahí de tarea, hágame usted unas 5 preguntitas con el did, cualquier sujeto, cualquier verbo, escriba ahí unas 5 preguntitas y el lunes podemos revisarlas, ¿ok? Usando el did, usted puede usar cualquier sujeto, cualquier verbo, ¿ok? So, we can stories, ¿ok? We can stories, con esto terminamos el... la sección 4 y así el lunes empezamos las 5 y la tenemos que terminar. So it says, scan the article, who had a terrible weekend, who enjoyed the weekend, who learned a lot of over the weekend, ok. So scan, ya sabemos qué es, ¿verdad? ¿Quién tuvo un fin de semana terrible? ¿Quién disfrutó su fin de semana? ¿Quién aprendió mucho durante el fin de semana? So we have Kelly, Robert, and Erin. So let's see. Empecemos la lectura. Vamos a ver quién no ha participado este día. Nelson, ya me levantó la manita. So start with Kelly. Le vamos a hacer un poquito bigger right here. So read the information about Kelly, please. Okay, Kelly. I had a great weekend. I went to visit my friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her. And I really like her husband. Thank you, Nelson. Perfect. So do we have new words right here? ¿Alguna palabra que usted diga? No. José Alexander. Yo quiero leer el otro. Ah, okay, perfect. So it will be Robert. So Kelly, I had a great weekend. I went to my best friend's Helen's wedding. Esas esas siempre tienen que sonar, right? She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served pasado, right? A wonderful meal. I'm really happy for her. And I really like her husband. So continue, Jose Alexander. Let's see what happened with Robert. Okay. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. I took 3 hours to drive there and I didn't like the music. And I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came
and they came and got us. We finally got home, and then this morning, I am so tired. Okay, perfect. Thank you, Jose. Nice. It says, I have an awful weekend. ¿Qué dijimos que era awful? Let's see, Sara Elizabeth. Sara, did you remember what is the meaning of awful? Como terrible. Okay, awful. Like terrible, right? So espantosa, okay? I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. Nice. So, Elsie, would you like to read Erin? Elsie Patricia, go ahead with Erin. Creo que se quedó frizzed ahí. Sonia Rebecca, I don't know if you have a question. No, quería leerlo. Okay, go ahead. Creo que Elsie se quedó ahí un poco frizzed. Go ahead. Yo la voy a leer, es que no escuché bien. Ah, okay. Go ahead, Elsie. ¿Me escuchan? Yes, go ahead. Okay. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up their tent. Then we boiled a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Okay, nice. Interesting. Okay, interesting. Interesting se escribe, ¿verdad? Si yo lo leo textual. Interesting. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. First time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. ¿Qué es el campsite? El lugar de acampar. Okay. ¿Cómo le diríamos nosotros ahí? Campamento, teacher. Ok. Dios mío, linda, me está rayando la pantalla. Espérenme aquí. Sorry, teacher, sorry. Creo que es por que está en el teléfono. Está compartiendo. Uh-huh. Sí, pero ahorita lo vamos a borrar aquí. Bien, so nice. Ajá. So, el campsite es la zona, ¿verdad? El lugar del campo donde llegan ellos y van a acampar. So, first we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner and told stories. We got up early on Sunday and we went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Nice. So, questions. ¿Habrá alguna palabra en alguno de los tres que usted diga? Esa no sé qué es. La parte donde dice, uh-huh. We put up the tent, quiere decir, levantamos la tienda, ¿verdad? Exacto. Okay. Right here, we... right here, then we put up, okay, el verbo, este es un phrasal verb, okay, usted en español dice, nosotros pusimos la tienda de campaña, okay, so es un phrasal verb, nice, no more words,
Ok. So, el lunes vamos a ver si se acuerdan, ok, de esto. Vamos a ver quién es quién acá. So, vamos a ver si nos recordamos el lunes. Y prácticamente con eso terminamos. Este es un self-assessment, ok. Hágalo usted si le queda tiempo en el fin de semana. Resuelva esta parte porque esta es para usted de manera individual. El lunes empezamos con lo último. Where were you born? Ok. Where were you born? Seguimos hablando en pasado, pero ya lo mezclamos con el verbo to be, ok. El be dijimos que era was and where en pasado, ¿verdad? So, eso lo vamos a ver ya el día lunes. So, time is over. Déjenme validar rápidamente la asistencia para que sí, ya Luis ponga ya el sombrero de playa y agarre camino, ¿verdad? Pero solo tengo que validar la asistencia. Deme un minuto nada más. Me están esperando, teacher. Yo sé. Ahí lo veo que están parados ya ahí en la puerta esperándolo. So, nice. Carlos Edgardo no está. Jessica Sarai. Present, teacher. Thank you, Jessica. Rosa Karina. No. Jocelyn Yvette. Bien, Jocelyn Yvette, Rosa Karina y Carlos Edgardo no está. Bien, so then the rest you do have the attendance, okay? So thank you for your time. Thank you for being in this special class on Friday, right? So next week we have 3 more dates. Please work in the platform. No se vaya a dejar llegar a última hora porque eso es el pase de usted, el paso del módulo es su trabajo de plataforma y su asistencia, okay? So thank you, see ya on Monday, enjoy your weekend and take care, okay? Happy weekend, teacher. Good night. Hoy sí, es viernes y el cuerpo lo sabe, váyase para donde usted quiera. Bye. Bye, bye. Good night, miss. Bye, teacher. Bye, bye.